Muy bien, maestra, comenzamos. Bienvenidos nuevamente a todos, de parte del Ayuntamiento de Guadalajara de Jalisco, a través de la Secretaría General y el Eje de Mediación. Pues les agradecemos mucho que estén nuevamente con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo por Guadalajara por la Paz y Maestros Ciudadanos. Muchas gracias a los que están aquí también en Zoom. Gracias a la maestra psicóloga Alejandra Bravo Cano por estarnos dando este taller. Y bueno, recordarles hoy que su clase se llama Morir por amor, perdón. Veníamos recordándolo estas clases. Por favor, por esto ya es una parte más técnica, por favor, los que ya se inscribieron en el link, los que ya pusieron sus datos, tanto en el link que estamos poniendo en Facebook, tanto aquí en Zoom, ya no es necesario volverse a conectar o poner sus datos. Ahora, la cosa es, si no los pusieron bien, nunca les va a llegar su constancia. Entonces, quiero quedarme con la idea de que todos pusieron sus datos correctamente, porque ya no va a haber otra sesión para poderlos agregar. Igual, para los que no se han registrado, voy a estar poniendo el link tanto como en Guadalajara por la Paz, Maestros Ciudadanos, y aquí en Zoom, para que puedan registrarse. Maestra, todos tuyos, bienvenida, bienvenidos todos, y muchas gracias por estar. Gracias, gracias. Muy bien, pues el tema que hoy nos ocupa es morir por amor. ¿Y qué es morir por amor? Normalmente, para las mujeres, nos han educado de tal forma que tomamos la responsabilidad de muchos aspectos de la familia. Es lo que aprendemos y en nosotras se basa la unión de la familia. Esa es una responsabilidad, un peso muy grande. Esto es por cultura, ¿sí? Que a las mujeres nos toca un rol más pesado respecto a muchas situaciones que pueden pasar en la familia. Y se entiende entonces de una manera distorsionada el morir por amor como una forma de autoanulación, donde las mujeres nos tenemos que anular a nosotras mismas y ser lo que las otras personas necesitan, ¿sí? Y entonces, nos pareciera que nuestra finalidad principal es cubrir las necesidades de los demás. Y como ya hemos visto, una constante ha sido olvidarnos de nosotras, olvidar nuestras necesidades, olvidar lo que queríamos, el proyecto de vida. Y actualmente está pasando con muchas chicas que tienen ellas, o sea, se atreven a hacer una carrera, que eso es genial, y muchas lo hemos hecho, pero sus responsabilidades se duplican. Y entonces tienen que hacer todo, desbaratarse para cumplir con un horario de trabajo y luego llegar a la casa a ver cómo están los hijos, pero más que los hijos es limpiar la casa, es lavar la ropa, hacer hacer los alimentos, ¿sí? Entonces, y además cargar con una culpa de que están dejando solos a sus hijos. Y sí es verdad, sí están dejando solos a sus hijos, porque en el momento en que ya van a atender al hijo, ya no tienen energía para atenderlos, están cansadas. Y como muchas parejas todavía no toman, o sea, muchos maridos, ¿sí?, todavía no se integran a ese cuidado de la familia, de la casa, de los hijos, pues entonces se duplica más para estas mujeres la atención incluso del esposo. Y entonces es una anulación que la persona hace, que la mujer hace, de lo que sea, o sea, deja de tener necesidades, las olvida, y a veces que se permite cumplir esas necesidades es con un costo emocional bastante alto y un costo físico.
Por ahí algunas personas están revisando un poquito lo que alcancé de comentarios y varias mencionan que les dan, que tienen dolor de espalda. Y a la hora de hacer los ejercicios les daba un dolor, o sea, se les recrudecía un dolor de espalda, en la espalda. Eso significa que tienen demasiada carga. Están cargando demasiadas responsabilidades, demasiadas cosas, y ya se ha convertido en una cuestión física. Eso de tener demasiadas cargas es muy común. Antes nuestras mamás, nuestras abuelas, era una constante que tenían problemas en la espalda, o sea, dolor de espalda. Y acababan teniendo lordosis, sifosis y todos los problemas que tenían que ver con la columna. Incluso chueca para un lado, para otro, acababa haciéndose alguna pequeña, bueno, lo que antes le llamábamos como encorvarse demasiado y hacer como una joroba, sí pasaba. Y es eso, es tanta la carga emocional como la carga física que pueden tener mujeres que terminan con un dolor de espalda y que acaban viviendo con dolor de espalda y pasando la vida y no nada más eso, pero eso es así como un ejemplo muy claro de las cargas de responsabilidades. Y entonces había que morir por el esposo, había que morir por los hijos, por los padres, porque cuando el padre, la madre se ponían mal, estaban ya muy grandes. Quien tenía que hacerse cargo, y todavía pasa, de los papás son las hijas mujeres. Y si acaso un hijo se hacía cargo, no era el hijo, era la esposa del hijo si tomaba esa responsabilidad. Pero solía ser en especial para las mujeres. Y en especial si eran mujeres que no tenían pareja. Así como ella que no tiene responsabilidades, que se haga cargo de los papás. Y la mujer lo aceptaba. Entonces ese morir por amor es echarse cargas extras sociales. Y eso es algo en lo que tenemos que cambiar la perspectiva. Es decir, no se trata de hacer son aquí varios aspectos. Uno es no tomar todas las responsabilidades para sí misma. O sea, yo no tomar todas las responsabilidades para mí. Repartir responsabilidades, pero ese es como un estrés, un trabajo extra, porque andar detrás de los hijos, diciéndoles que hagan las cosas y que hagan las cosas, y uno está tan apurado con el tiempo encima, que fácilmente dices, ay, lo hago más rápido yo, pero si lo hago yo más rápido, a la larga, yo no estoy enseñando a mis hijos a ser responsables para sí mismos. Y puede ser que nunca se termine esa carga para las mamás, para cualquier mamá. Y entonces tenemos hijos más grandes que todavía hay que andar detrás de ellos porque no le estamos dando chance de que aprendan. Y los aprendizajes no nada más es decirles, haz las cosas, hay que insistir, insistir, insistir. Cada edad es diferente en los hijos, implica mucho trabajo, implica un desgaste, porque hay que estar detrás de los hijos para que, ahora sí que hay varias técnicas, una de ellas es la técnica del disco rayado, repetirles y repetirles, para que eventualmente en algún momento de su vida lo hagan, el cambio, ¿sí? O sea, la actitud, tomar esas responsabilidades. Y también puede pasar que sea tan pesado andar detrás de ellos porque la mujer está tan agobiada con tanto trabajo, siempre estuvo agobiada, pero se aguantó, pero además ahora sale a trabajar porque es necesario generar un ingreso extra, que acaba haciendo lo mejor sola porque lo hace más rápido. Es más fácil que yo agarro y limpio la mesa y recojo los trastes, me los llevo, los lavo en un momento, a estar detrás del hijo, de la hija. Recoge la mesa, recoge la mesa, recoge la mesa. Y llega un momento en que se cansa la persona.
y de estarle pidiendo a la pareja, ayúdame con esto, que también ya lo habíamos visto antes y alguien lo mencionó. Decir, ayúdame, es que sigue siendo mi responsabilidad y mi pareja me hace un favor cuando deben ser las tareas compartidas. Entonces, pero suele ser así. Ayúdame con esto, ayúdame con esto. Y acaba siendo también tan pesado que mejor lo hacemos todo. Y así como rápido, como torbellino, limpiando, recogiendo, pero entonces los hijos no están aprendiendo nada. Hay que enseñar a los hijos a poner los zapatos en su lugar, a poner la ropa, a enseñarlos a doblar la ropa y que la aprendan, que tenga un lugar la ropa. Aquí van los calcetines, acá van las camisetas, no sé, como sea la organización de cada quien. Los útiles escolares, que los dejen en un lugar muy específico. Si no hay una habitación para cada niño, que ahora es común que sí lo haya, pero si no lo hay, que tengan un rincón, un espacio del niño y que él va a ser responsable de ese acomodo y de andar detrás. En la medida que le invertimos tiempo a que los hijos lo hagan, a nosotros a futuro nos va a dar independencia. Les da independencia a ellos y nos da independencia a nosotros, a nosotras como amas de casa, como mamás. Entonces, eso es una parte importante, valorar que a lo mejor conviene invertirle más esfuerzo en el tiempo, en ese presente que es pesado y que es, y otra cosa, como la mujer cuando está joven tiene energías para todo, por eso toma las responsabilidades fácilmente. El problema es cuando ya no tiene la misma energía, los hijos están grandes y nunca se acostumbraron, nunca aprendieron a ser responsables, a ser ordenados. Entonces, eso es un aspecto también importante, enseñar a los hijos. Aquí, si tienen, quien tenga hijos muy chiquitos, hay que leer un poquito de conductismo, porque el conductismo es excelente para hijos pequeños y que aprendan de una manera cotidiana hacer las labores que son del día a día. No es cuestión de reflexión, es de organización, es de orden. Si ellos aprenden a ser ordenados, les va a ahorrar mucho para cuando ellos sean adultos, porque ya no le van a tener que aplicar energía, o sea, invertir ningún tipo de energía porque va a ser una cosa rutinaria. Es más fácil que un niño que aprende a ser ordenado sea un adulto que trabaje y que tenga, si es maestro, tenga sus listas ordenadas, que tenga que pueda hacer una planeación y todo de manera ordenada, a alguien que no aprendió. Y entonces le el aprender a ser ordenados para los hijos es facilitarles la vida y facilitarnos a nosotros también la vida, aunque implica un tiempo de mucho estrés, de mucho cansancio. Bueno, entonces eso es una de las cosas que hay que empezar a soltar, que no necesitamos morir por nadie, ni siquiera por nosotras mismas, sino disfrutar de la vida. Entonces, cuando aprendemos a soltar, que esa es también otra cuestión importante, soltar es, no es lo mismo que yo suelte a mi hijo de 3 años, que a mi hijo o mi hija de 12 años, o a mi hijo de 15, o a mi hijo de 25 años, ¿sí? Son etapas diferentes y son formas diferentes en que nos relacionamos. En este caso estoy hablando de los hijos. Pero si yo tengo problemas con mis hijos, sobre todo si son hijos adolescentes o hijos adultos, donde hay un problema entre nosotros, y yo quiero ser más cercana a mi hijo, a mi hija mayor, aquí es importante voltear hacia atrás y empezar a hacer las paces con mis papás, con mi papá, con mi mamá, porque eso me va a abrir la puerta y voy a dar un ejemplo de amor, de acercamiento, pero un acercamiento con independencia de mi parte y de parte de mis papás. Y el hijo, la hija, va a aprender
otra manera de relacionarse conmigo a través de lo que está viendo. Ahora, si hablamos de constelaciones, ahí se genera un movimiento de energía transgeneracional, donde hay un acomodo y algo de sirve para que sea más fácil el acercamiento con mis hijos. Romper patrones es romper patrones hacia atrás, donde yo a mi papá, a mi mamá, la acepto como es, la acepto, tomo la vida así como llegó, a través de ella, a través de él, y tengo mayores probabilidades de que también mis hijos puedan tomar la vida así como llegó de mí, ¿sí? Porque todos somos los mejores padres que podemos, también los papás que tuvimos. La mayoría que, muchos de que estamos aquí somos personas mayores y nos tocó una época diferente que tuvo muchos beneficios, pero también hubo abusos, ¿sí? Pero era cultura, a final de cuentas. Sin embargo, cuando logramos hacer las paces con papá y con mamá, y si son unos papás muy complicados, difíciles, que nos siguen hiriendo, porque puede pasar, pues no nos acerquemos tanto, pero igual aceptémoslo. Aceptemos que son mi papá, que es mi papá, que es mi mamá, y pues guardar cierta distancia, pero tomar la vida de ellos, eso es muy importante. Una relación tiene de todo, va a tener altas, va a tener bajas, pero también es importante que haya un equilibrio. Por cultura, las mujeres hemos vivido y propiciado el desequilibrio. En una pareja, el equilibrio es que lo que uno da es más o menos equivalente a lo que el otro da, de tal forma que sea como un 50 y un 50% en una relación. Pero por cultura hemos aprendido en ese morir por amor a que nosotras damos, 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 y el hombre da muy poquito o no da. Y lo dejamos así. Eso crea un desequilibrio muy importante y complica más todavía las relaciones. No, tiene que haber un equilibrio. Si hay un equilibrio muy grande y yo estoy dando demasiado porque aprendí que iba a morir por amor, habría que revalorarlo y a lo mejor decidir en hacer algo diferente. Y en eso diferente es tener un proyecto de vida como mujer, bajarle mi expectativa con mi pareja. Si tengo una pareja que es demasiado complicada, que llegue a ser una relación enfermiza y que está acostumbrado a que yo doy, doy, doy y que no hace nada, ni quiere pagar quien haga algo, porque también ahí, ok, no quieres hacer, pues vamos pagándole a una muchacha que haga. No quieres ayudar a lavar ropa, que ahora es muy fácil con una lavadora. Nada más, aquí la ciencia mayor en usar una lavadora es separar por colores la ropa y apretar el botoncito adecuado. Eso es lo más difícil. Pero si aún así nuestro marido, nuestra pareja, no quiere participar en eso, está bien que no participe, pero entonces que traiga a alguien a que ayude. Porque una mujer que está muriendo por amor es una mujer que está sufriendo, que está viviendo de una manera dolorosa la relación. Pero si tienes una mujer que no está agotada, que está feliz, pues vas a tener una mujer más dispuesta para una relación amorosa, para un encuentro como pareja, vas a tener una mujer una mejor amante. Sí, porque eso es importante, que los dos estén contentos, que los dos se sientan bien. Sí. Entonces, en ese equilibrio es muy importante y también es muy importante que haya comunicación. Dedicarse tiempo para hablar. Ahora sí, que si es necesario hacer solicitud con la pareja y decir, oye, o invitarle un café, o esperar a que se duerman los niños o salir un fin de semana, pero dedicar
tiempo a hablar, eso es muy importante en la comunicación. Y la comunicación no es dime, la comunicación es me siento así. Puede pasar que alguien le dice a alguna persona que a ver, pero un momento, Ceci, Cecilia, apaga por favor tu micrófono, desactiva, gracias, porque te estamos escuchando. Bien, entonces puede pasar que en esa comunicación puede pasar que alguien, uno de los dos diga, a ver, vamos a hablar, y en realidad, y entonces la otra persona empieza a explicar, a abrir su corazón y decir qué siente y empezar a juzgar lo que el otro está diciendo. Eso no es comunicación. Comunicación es que yo asumo lo que digo y lo hablo en primera persona y que escucho con atención, sin juicio, a la otra persona. Son dos personas adultas que ninguno necesita el consejo del otro, porque ambos saben qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es ser papás, todos sabemos eso porque somos adultos. Pero ahí está pasando algo. Lo que sí no sabe mi pareja es cómo me siento yo ante tal o cual situación. Ahí es donde tiene que estar abierto el canal de comunicación. Y lo mismo es para los hijos. No es lo mismo hablar con el hijo pequeño, donde yo le digo, le doy instrucciones y le enseño a hacer las cosas, a hablar con mi hijo de 20 años, de 30, y quiero todavía darle consejos de cómo llevar su vida. Si mi hijo está llevando su vida mal, él está sufriendo las consecuencias. Sí, pero si yo puedo hablar con mi hijo sin hacer un juicio de lo que él hace, entonces puede haber una mejor comunicación. Igual es con los papás. A veces los papás necesitan hablar con alguien. Con los papás es una situación diferente, sobre todo si son personas mayores. Y nos cuentan la misma historia, la misma historia, la misma historia. Y a veces nosotros decimos, ay, ya todavía no empieza, como ya me la sé. Bueno, déjalo que lo cuente. Eso es importante. Eso es lo que quiere. Su memoria tal vez ya no está al 100%. La comunicación es muy importante en cuanto a abrir esa puertita donde nos veamos como dos seres humanos y no como un papá y una mamá. Bueno, esa jerarquía no se debe de perder porque no le vamos a faltar al respeto. Pero sí tener la paciencia de escuchar. Y si nuestro papá, nuestra mamá, ya se le están olvidando las cosas, en vez de decirle, a veces le contamos una historia y en 2 días nos cuenta la historia a nosotros, porque ya no se acuerda que nosotros se los dijimos. Si nosotros le decimos, no, ya me contaste, ya me dijiste, entonces van a perder la confianza de seguirnos platicando, ¿sí? Entonces, solamente es escucharlos, tener paciencia en el caso de los papás. Más que ir a hacerles las tareas, resolverles la vida, es tener la comunicación con ellos. Y luego pasa que la vida a los papás, sobre todo si ya están grandes o si uno de ellos fallece con el que queda, organizamos su vida. Vamos a vender la casa, lo vamos a llevar aquí, te vamos a... No, no, ¿qué quiere él? ¿Qué quiere ella? ¿Sí? Y hay que negociarlo. La comunicación es muy importante. Es importante romper con los patrones y tomar la vida, ya lo decía. Y cuando rompemos los patrones, a veces resulta que nos sentimos, nos han tratado o realmente hemos hecho las cosas diferentes a como lo hacen en nuestra familia, como en una familia de doctores, resulta que uno quiere ser artista, ¿sí? Y cuando rompe el patrón, se convierte en la oveja negra de la familia. A lo mejor alguno de ustedes, tú, te sientes la oveja negra de la familia. Pues la oveja negra de la familia, déjame decirte, tiene una función muy importante en su familia, en su sistema, en su clan, ¿sí? Es una función esencial.
Porque el que es quien es la oveja negra, y puede ser hombre, puede ser mujer, quien es la oveja negra de la familia, rompe los esquemas y viene a hacer las cosas que aquellos antepasados no se atrevieron a hacer. Y entonces viene a cumplir con pendientes que los de atrás no cumplieron. Y sana una parte del sistema. Es un papel duro, difícil. Y si en tu familia tienes un familiar, bueno, válgame la redundancia por segunda vez, si en tu clan hay un familiar que lo ven como la oveja negra, hay que darle su lugar y aceptar que está haciendo las cosas diferentes y que eso puede servir al clan, puede servir a todos, puede incluso puede sanar una parte de transgeneracional, donde los antepasados no se atrevieron, no quisieron, no pudieron. Y esto pasa mucho con las mujeres. Estamos rompiendo muchos esquemas y no hay un referente para muchas porque las antepasadas no trabajaban, bueno, obvio trabajaban, no ganaban dinero. Estaban en su casa, se dedicaban a cuidar a sus hijos, morían. Y en ese morir por amor también están las enfermedades. Y entonces, cuando vienen nuevas generaciones que hacen algo diferente, primero es un descontrol, es una confusión muy grande, porque están haciendo algo que las antepasadas no hacían, también pasa para los hombres. Y entonces esas personas vienen a hacer algo diferente, pero ya están sentando las bases para las generaciones que vienen detrás, le abren camino a otros. Y lo mismo es para quienes son considerados la oveja negra de la familia. Están abriendo caminos, están abriendo nuevas formas de relacionarse con personas, de relacionarse con la vida. Que en esa familia no se aceptaban o no se hacían. ¿Sí? También hay una parte en el morir por amor es quedarse sin sexualidad. Antes era muy común, bueno, todavía pasa, pero era muy común que los matrimonios mayores, la mayoría no tenían relaciones sexuales, pero era porque dejaban simplemente de tenerlas y porque el hombre iba a buscar en otro lado esas relaciones, porque su esposa dejaba de parecer atractiva, o etcétera. En este momento, ya hay que, es importante entender que nos educaron diferente sexualmente a los hombres que a las mujeres. De hecho, en una ocasión, bueno, yo tuve un programa de radio e invitamos a un experto en sexualidad y comentó eso, sí, que nos educan diferente. Y entonces él decía, cuando se menciona en un grupo la palabra amor, la mujer piensa en música, velas, en besos, en caricias, abrazos, ¿sí? Y el hombre, cuando mencionaban la palabra amor, decía, ¿dónde hay que meterla? Son formas diferentes en que nos educan al hombre y a la mujer, pero como la mujer en el morir por amor no es existir, no es ser alguien que tiene necesidades, solo se quedaba callada y dejaba que su hombre se fuera. Ya no pasa de esa manera o ya no debe de pasar de esa manera. Ahora la mujer también tiene la posibilidad de pedir. Si los dos, en algún momento, en días pasados, tuvimos otra plática acerca de sexualidad y allí comentábamos como pareja, hay que explorar, hay que conocer, hay que buscar formas, saber otras maneras de relacionarse sexualmente. Eso es muy bueno para hasta donde para la pareja sea bueno, ¿sí? Y dejar de la mujer de sufrir en silencio el que su hombre se vaya.
Y si definitivamente el hombre ya no quiere estar y para la mujer ya no tiene solución, pues considerar otras maneras de vivir la vida, y a veces es terminar una relación. Hay muchas cualidades entre nosotras las mujeres, pasa más, que le ponemos cualidades irreales al marido. Y entonces hemos aprendido en nuestra infancia que el hombre ideal, aquel príncipe azul, tiene unas cualidades preciosas, maravillosas, donde es un hombre cuidadoso, atento, muy amoroso, es un hombre de familia, y no es el hombre que tenemos, pero no nos damos cuenta porque estamos tan metidas, nuestra idea está tan metida en la cabeza que no percibimos que tenemos un hombre diferente. Y el problema mayor de no percibirlo es no encontrar la maravilla de hombre que sí tenemos, porque ese hombre seguramente tiene otras cualidades, pero en mi fantasía aprendida, en mis cuentos de hadas, en todo lo, las lecturas, los cuentos, aprendí que el hombre perfecto y maravilloso tenía cualidades pues totalmente irreales. Dejo de ver al hombre que tengo enfrente, que pueden ser otras cualidades y que también son importantes y que también son valiosas. Entonces, en vez de estar muriéndome por la persona como sea y muriendo porque no es como es, mejor dejo de morir por amor y empiezo a acercarme al hombre que tengo, a verlo como es y a encontrar las cualidades que sí tiene. Sí, que sí, porque no hay persona que no tenga cualidades. Esas cualidades irreales son patrones aprendidos que en nuestro crecimiento, las pláticas de los adultos, las caricaturas, las lecturas que veíamos, fuimos aprendiendo que eso era la forma correcta, la forma ideal de ser un hombre maravilloso. Y pues pobres de nuestros hombres, que les ponemos cualidades que no son y que sufrimos nosotros, nosotras, y los alejamos también porque no son esos hombres. Ah, y otra cosa, ni siquiera le estamos diciendo qué queremos. Eso es muy común. No estar diciéndole a ese hombre qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos de él. Pero tampoco él nos dice a veces qué es lo que espera. O lo que nos pide nada más es cumplir con tareas. Bueno, hay que revalorar todo eso, ¿sí? Y confundimos nuestros egos con narcisismo. Normalmente creemos, cuando hablamos de ego, hablamos de todos, como en automático, pensamos que ego se refiere a alguien que se cree, ¿sí? Ese es narcisismo. Los egos son muchos. Hay un ego que es el narcisismo, pero hay otros egos que es el miedo. El miedo es una manera en que filtramos la realidad. También el enojo. También, el amor incluso puede ser un ego donde vemos todo. Solo que hay egos que nos funcionan mejor y egos que no nos funcionan mejor, que no nos funcionan bien. Y dentro de esos egos estamos absortas las mujeres en tener que nuestro valor y nuestra forma de ser correctas y perfectas es anularnos. ¿Sí? Y cuando nos empezamos a reconocer algo, pensamos que somos narcisistas. Y no, eso no es. Y tiene ahí todo un proceso que tiene su... Es largo, dejaría para otra plática y más. También pasa que terminan muriendo por amor algunas mujeres porque no se atreven a estar solas. Sobre todo nos pasa a las mayores. No atreverse a estar solas y aceptan violencia física, violencia económica, violencia psicológica. Y pues ahora antes nada más se reconocía la violencia física como violencia, y más antes la violencia física eran problemas intrafamiliares,
donde pasaban cosas muy graves y nadie se metía. Pero ya está pasando eso, todavía sucede, pero menos, es mucho menos. Y en esos, en esa violencia y ese temor de no quedarse solas, terminamos aceptando muchas cosas. Y miedo a, porque sentimos que no nos vamos a hacer cargo de, no vamos a poder, con los gastos, con los hijos. Me ha tocado casos de personas, mujeres, que dicen, es que ¿qué voy a hacer yo sola? Si dejo a mi marido, un marido que golpea a la mujer, que golpea a los hijos. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué puede pasar si te quedas sola? Es que ¿cómo voy a mantener a mi familia? Ah, entonces tu esposo sí te da dinero. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Andar dando, al contrario, me quita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dinero tú eres la que provee, pero ¿qué puede pasar si te quedas sola? Ay, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin padre? Ah, entonces tu papá, tu esposo es buen padre, platica con sus hijos, no sé si lean juntos o les cuenta historias. ¡Oh, no, no, no! Los trata muy mal. Entonces tenemos acá una fantasía en nuestra cabeza. Y a veces esa fantasía es muy poco funcional y nos hace estar en una situación donde en el fondo lo que tenemos es miedo de estar solas y creemos que no vamos a ser suficientes. Si todos tenemos un lugar, es decir, tenemos un rol en la familia, rol de esposas, rol de hijas, de hermanos y hermanas, primos, amigos, todo, tenemos roles. Hay que tomar nuestro lugar. Si yo soy la hija, yo soy la hija tercera. Hay dos hermanos que son mayores que mí, que yo, y dos hermanos que también son menores. Yo no puedo tomar mi lugar como ese lugar como hermana mayor, porque si yo tomo un lugar que no me corresponde, provoco un desorden que va a afectar a mi vida, afecta a mis emociones, bueno, tiene repercusiones. Y menos aún convertirme en el papá o la mamá de mis papás, ¿sí? Y creemos, confundimos que morir por amor también es ser los papás de mi papá y estamos juzgando y estamos dirigiendo sus vidas y estamos diciendo que hagan más si son mayores. No, eso es muy enfermizo y eso no ayuda. Sí, también una mamá o un papá que no dejan no dejan crecer es porque no tienen mayores proyectos personales, que no dejan crecer a los hijos y los mantienen dependientes. Es importante tener proyectos personales. Ay, no sé, ¿qué quieres hacer con tu vida cuando todo tu sueldo sea para ti? ¿Qué quieres hacer? Propicia que tus hijos sean independientes. Ahí vas a estar siempre para apoyarlos. Si tienen una necesidad económica, si tienen una necesidad, si necesitan hablar con alguien y el canal de comunicación está abierto, te van a buscar y van a hablar contigo. Como ese papá que tiene sabiduría, como esa mamá que tiene sabiduría, a lo mejor nada más por el hecho de ser más grande y haber vivido más cosas, claro que tienes una sabiduría mayor, porque tienes más experiencia. No se diga si es, hablamos también de alguna profesión que estás tú desempeñando. Entonces, la forma de dejarlos crecer es, ¿qué voy a hacer yo con mi vida cuando los hijos no estén? Si yo no me atrevo hacer proyectos personales, porque yo aprendí que tengo que morir por ellos, y decía una señora, yo me voy a morir en la raya. Se murió en la raya, efectivamente. Para mí muy joven, de unos 52 años, con hijos alcohólicos que ella andaba detrás y los sacaba de los lugares y les ponía unos palazos porque habían tomado. Pero la medida de dejar de tener esa conducta era la mamá. No era que habían desarrollado una conciencia. Y entonces cuando la mamá falta, pues ellos pierden la brújula. No, ve dejando poco a poquito que tus hijos, conforme vayan creciendo, primero de niños, luego más grandes, ve soltándoles
la responsabilidad sobre ellos mismos y va a llegar un momento en que ellos se van a hacer cargo de sí mismos y ni cuenta se van a dar a qué horas fue. Pero igual estar ahí. Y en la medida que logras soltarlos, ayuda mucho que vayas teniendo un proyecto personal. ¿Qué vas a hacer si estás en la casa? ¿Qué vas a hacer con tu vida nada más estando en la casa? No sé, tomar un taller, hacer un negocito, poner una tienda. Y eso que yo pienso es bien importante decirlo. Cuando yo digo hacer un taller, poner un negocio, son las cosas que da a mi cabeza, hasta ahí llega, porque es lo que tal vez sería bueno para mí. Pero en tu cabeza y en la cabeza de cada quien en sus experiencias van a tener ideas y formas más complejas, más extensas, que a mí no se me ocurren. O sea, no es lo que yo diga o alguien más diga. Cuando alguien más aconseja, nos está diciendo lo que esa persona haría. No, hay que buscar qué nos gustaría y con esa edad que tenemos después, ¿qué podemos hacer? Yo tuve una paciente maravillosa que hizo la preparatoria la hizo a los 60 años y luego entró a la universidad y hizo su carrera de abogacía, era una, o sea, abogada. Y le decía a la gente, pero ¿para qué vas a estudiar si ya estás viejita? Y ella decía, porque voy a ser una licenciada viejita. Pues anda ahorita, pues tiene más años, de eso hace como 15 años, y está en grupos de ayuda para cuestiones indígenas. Yo la veo sus publicaciones en Facebook y la veo y sí, claro que está, ya es una persona mayor, pero es una maravilla todo lo que hace a esa edad. Y la manera en que empezó, y no es la única, solo es la que yo conozco al menos, que lo empezó de una forma, o sea, siendo más grande. Y como eso hay que buscar, ¿qué querías hacer? Y si lo que tienes es muchos problemas físicos, pues busca, si encuentras una manera, es decir, te sientes muy enfermo, muy enferma, si encuentras cuál va a ser tu nuevo proyecto de vida, te empiezas hasta a aliviar, te vas a ir componiendo y va a ir resultándote mejor todo lo que hagas en tu vida porque le va a abonar a mi salud, a tu salud, bueno, obvio la de cada quien. En la medida que nosotros nos fuimos frustrando con las cosas que no salieron bien y le seguimos adelante porque era lo que nos tocaba, nuestro cuerpo fue enfermando. Y en la medida que volvemos a hacer algo que nos gusta, que nos apasiona, que nos hace sentir bien, nuestro cuerpo nos sigue a la salud. Primero una salud emocional, pero después va convirtiéndose poco a poco en una salud física. Entonces, es importante que pensemos qué vamos a hacer con nuestras vidas y no estar dependiendo, buscando tener comida todo el tiempo, por si vienen los hijos, por si vienen los nietos, mejor programemos cada mes o cada semana, no importa, pero entre semana, esas reuniones familiares, pero entre semana o en otros momentos, ¿qué quiero para mí? Y a veces lo que quiero para mí es hablar con otras personas. Pues entonces, ¿de qué manera? Bueno, ahorita hay restricciones, pero hay llamadas, hay grupos. Y esto no va a durar para siempre. Esa es una manera de dejar de morir por amor y volver a vivir. Volver a vivir en la manera que hasta donde se pueda. De grupos así han surgido luego documentos, libros de poemas, cuentos, anécdotas de gente mayor que ya tenía así como que ya nada, esperar a morirse nomás. La cosa es que pues, no se murieron luego y luego. Pero tomaron un taller, hicieron cosas y hay publicaciones maravillosas de cuentos, que de poesía, de anécdotas. Es una cosa preciosa que de pronto se encuentra uno. Es muy satisfactorio, es algo muy, muy bonito. Pues así hay que encontrar cada quien qué quiere hacer,
qué va a hacer con su vida y no mueras por amor, mejor vive por amor. Y le enseñas a tus hijos que hay formas de ser, de apasionarte, de en cualquier edad tener metas y hacer cosas maravillosas y ser muy feliz. Eso es lo que yo diría en principio. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Cierra tus ojos y piensa en qué son las cosas que tienes que hacer en tu día a día. Piensa en tus hijos. ¿Cómo es un día de trabajo? Tareas, quehaceres. Piensa en tus papás. ¿Cómo es un día normal con tus papás? De visita, de pendientes. ¿Cómo es un día normal con tus hermanos? Donde se reúnen, se relacionan. ¿Cómo es un día normal con tus compañeros de trabajo, tus compañeras de trabajo, con tu jefe, tu jefa? ¿Cómo es un día en tu rutina? Y en este momento observa, a partir de los temas que estoy mencionando, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Cómo están tus hombros? ¿Cómo está tu cuello? ¿Tu cabeza? ¿Tus brazos? ¿Y manos? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo están tus piernas, tus rodillas, tus pies? ¿Cómo está tu estómago? ¿Cómo están tus genitales y tus glúteos? ¿Qué sensaciones hay? Si hay algo que resulte incómodo, ¿dónde está? ¿Qué emociones contiene? Y si ya lo identificaste, si algo sentiste, ya tienes otro elemento más para empezar a resolver. Y tomas una respiración profunda y cuando saques el aire, lo sacas con un sonido fuerte, haciendo fuerza con la boca, haciendo como una O. Y sacando el aire desde la garganta. Y sientes un escalofrío tal vez en tu cuerpo. Eso es bueno. Vuelves a tomar una respiración. Y vuelves a sacar el aire. Y lo haces otra vez. Y te imaginas que algo del color que tú quieras, del color que se te ocurra, sale por tu boca. Respiras y sacas el aire con fuerza desde el estómago. Otra vez. Eso es. Cada vez más rápido, cada vez más corto. Otra vez. Desde la garganta. Haciendo una O. Desde la boca del estómago, haciendo una O. Y observas qué cambio hay en tus hombros, tu cabeza, en aquella parte de tu cuerpo donde sentías algo. Y ahora tomas una respiración profunda y te imaginas que una luz entra por tu nariz, pasa a tus pulmones, y se va y se deposita en esa parte donde había una molestia. Nuevamente. Y esa luz entra
y llena esos espacios donde necesitas en tu cuerpo. Haces un par de respiraciones más, donde esa luz entra del color que tú quieras o simplemente blanca, y se deposita allí en donde tú lo necesitas, en alguna parte de tu cuerpo. Y cuando estés listo, cuando estés lista, mueves tus pies, mueves tus manos, tómate el tiempo que necesites, abres tus ojos y regresas aquí y ahora. Bien. ¿Cómo estás? Licenciada Gali, ¿cómo estás? ¿Ahí andas? Aquí estoy, maestra. Bien, no sé si, pues con esto damos por terminado y no sé si hay alguna pregunta. Sí, por acá nos preguntan, ¿cómo se sale de la fantasía? ¿Es necesario un escenario extremo que nos lleve a ver la realidad? Es diferente para cada persona. Hay personas que no van a poder con eso, pero hay personas que sí. Sí, pero cuando estamos en una fantasía, hasta la más mínima reflexión que nos lleve a darnos cuenta de algo es extremo, es duro, va a ser un golpe fuerte. Es importante tener conciencia. A muchas personas que les dio náuseas, y las veces pasadas de pronto también, eso pasa porque esas emociones se sienten aquí en el plexo solar, en esta parte. Y, bueno, no se ve mucho, pero es aquí. Y ahí está el chakra de las emociones, por eso se siente ahí, pero ahí también está el vaso y el estómago. Entonces, alcanza a afectar y pueden causar náuseas, pero cuando tenemos esas náuseas, es una liberación, también es una liberación de emociones. No hay asunto fácil. Asunto fácil es el que le pasa a otra persona, pero el difícil es el que nos pasa a todos, es decir, a cada quien. Lo ideal es buscar un acompañamiento, pero si vamos a hacer lecturas de autoayuda que son excelentes, hay muchos autores, es importante, si vas a leer un libro, lee el libro y luego quédate en silencio, no pongas televisión, incluso tal vez por un par de días, no estés con el celular, no estés, no hables mucho con otras personas, porque te va a causar incomodidad. Y esa incomodidad es lo que va a ayudar. Pero también son libros que vienen, que traen una serie de ejercicios o las reflexiones simplemente ayudan bastante y se empieza a ver desde otra perspectiva la vida. Esa es la manera en que cada quien a su ritmo y a su forma va a ir saliendo de esa fantasía para tener una vida, unas relaciones más reales. Más de alguna mujer, cuando después de que hace reflexiones y ve que su marido no es el hombre que pensaban, pero que es otro hombre que tiene otras cualidades, dicen, ¿cómo perdí tanto tiempo en estar enojada y sentida y dolida esperando que él hiciera cosas que no iba a hacer nunca? Y dejé de ver lo que sí hacía, porque sí hay cosas que hacen. Entonces, la forma de salir de esa fantasía, si tienen oportunidad de acercarse a algún tipo de psicoterapia, es genial. Todos alguna vez necesitamos, y los que somos psicólogos más en especial, ya lo había dicho antes, pero si tu psicólogo no va con su psicólogo de cabecera, desconfía. Todos necesitamos en algún momento una escucha de una calidad diferente, de más profundidad. Entonces, la forma va a ser la que encuentre cada quien, la que le funcione. Hablar con alguien, tener libros de autoayuda, entrar a un círculo de
de algo. También ayuda el Reiki, también ayuda la homeopatía, porque va la, pero un buen homeópata, que porque la homeopatía trabaja a nivel físico, emocional y a nivel mental. Y los síntomas de la homeopatía, a veces surge uno, a veces surge otro, y eso hay que llevárselo al homeópata para darle los suficientes elementos para que nos dé ese medicamento que es totalmente personalizado. Sí ayuda. Y las flores de Bach, y ayuda, bueno, yo aplico medicina tradicional china cuando hay oportunidad, pero sí hay formas. Lo primero es empezar a darnos cuenta de que no hay problemática fácil. La, insisto, la problemática fácil es la que otro tiene. De acuerdo, okay. Muchas gracias. Dice, delegar responsabilidades es difícil, personal final satisfactorio, aprender a soltar y sanar nuestro pasado para un presente y un futuro estable emocionalmente. Lo mejor es estar bien con uno mismo. Muchas gracias. Por acá dicen, como mujer se nos romantiza a soportar por amor. Sucede, perdonar porque somos sensibles y el sexo debe ir ligado al amor. Y si no lo vemos así, se nos califica como libertinas. Y a ellos se les justifica como instintos diferentes y que está bien para ellos. Es porque nos educan así, pero es lo mismo. O sea, bueno, el hombre es más de más energía y la mujer es de más, de, o sea, de una energía diferente. Por eso son energías complementarias, donde la mujer es más tranquila, más reflexiva, tiene cierta naturaleza, diríamos que una naturaleza más de agua, y el hombre una naturaleza más de fuego. Pero el fuego solo se destruye y el agua sola se estanca y se puede, pues una forma de decirlo es, se pudre, ¿sí? Son dos energías complementarias y dos energías necesarias. No significa que todos vamos a tener que tener pareja, significa que vamos a reconocer esas dos partes como partes valiosas en general. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, claro, dice, he pasado muchos años sola y en mi caso me he vuelto muy exigente. Solo pido lo que estoy dispuesta a dar lo que tengo. Bien. Muchas gracias por su apoyo, maestra. La verdad, todos sus casos y ejemplos nos ayudan muchísimo. Bueno, todos están fascinados con sus ejercicios. Todos quieren una segunda parte y un taller solo con ejercicios. ¿Cómo me lo consigo? ¿Por qué no tienes que grabar un estilo cada rato? Sí. Ahí está. Ajá. Bueno, ya tenemos otros comentarios sobre los ejercicios. Dice, sentir la necesidad de presionar con las manos esa luz e iluminar todo el cuerpo. Sí. Dice por acá, ¿qué pasa cuando no siento nada? O sea, no siente nada. Bueno, cuando una persona... Sí, adelante, perdón. Ahorita. Vamos. Cuando, sí. usted, vamos. Escucho. Bien, muchísimas gracias, agradecen todos. Por acá dice Angélica, me siento muy acompañada, pero cuando hago sus ejercicios me siento muy sola. También nos dicen, agradezco mucho sus ejercicios, me ayudan a encontrarme a mí mismo. Por acá dice, me he encontrado a ser buen padre, buen esposo, buen amigo, buen compañero. Muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, todos, repito nuevamente, aman sus ejercicios. Algunos dicen que lo pasan en parques, en sus casas, con sus familias. Y que se les hace muy agradable cómo usted toma esas experiencias y los transforma en ayuda hacia los demás. Ok.
Sí, alguien mencionó que se ha vuelto más exigente con la edad. Sí, eso, claro que sí. Y seguramente muy exigente de donde esa fantasía, a veces nos pasa, donde seguimos exigiendo, pero más que nada esa fantasía que traemos en la cabeza. Claro que está bien lo que quiero dar. Y lo que estoy dispuesta a dar, eso es muy importante. Yo aquí lo que diría, lo que agregaría, y no es una idea mía, ¿sí? No me la saco yo de la manga, se la estoy copiando al ingeniero, si alguien lo conoció alguna vez, al ingeniero Gerardo Levet. Él decía, cuando te vayas a casar, reúnete con tu pareja y haz dos listas, cada quien iba a hacer dos listas, donde hicieran una hoja que dijera lo que estoy dispuesto a dar y otra hoja que dijera lo que quiero, lo que espero recibir en el matrimonio. Y entonces escribir, escribir, escribir y llenar y luego intercambiar. Y entonces a partir de, antes de hablarlo, escribirlo, a partir de ver qué, cuáles son las expectativas de la persona con la que me quiero hacer una pareja formal y cuáles son mis expectativas y ver las discrepancias y las coincidencias, poder llegar a un acuerdo. Pero ahí no se acabaría todo, sino que periódicamente, allá cada año, cada 2 años, no lo sé, volver a hacer ese mismo ejercicio porque las personas somos cambiantes. Lo que hoy leí un libro, vi una película, hablé con alguien que me hizo pensar, ya no voy a ser la misma, ¿sí? Y entonces, y aparte, con la edad, bueno, simplemente con el paso del tiempo, hay cosas que queremos nuevas y hay cosas que dejamos de querer. Y la pareja, vamos con la pareja creciendo más o menos juntos, juntos, eso es lo correcto, sería lo adecuado ir creciendo ambos. Y si no estamos en ese contacto, en esa constante comunicación, va a llegar un momento en que somos aquellas personas tan diferentes que ya vamos por caminos diferentes, totalmente separados, ya no sabemos quién es el otro y el otro ya no sabe quién soy yo. Entonces, ese ser exigente con la edad, yo más bien diría que hay que ser más que como que somos más concretos en lo que queremos. Bueno, algo habrá, claro que sí, algo habrá, y también hay que ser más, saber pedir, saber decir qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría tener, y para eso están esas listas. Bueno, es metafórico, pero también tiene algo de cierto. ¿Qué es lo que escribimos para que nos sintamos bien? Si nos dolió algunos, una parte del cuerpo, otra, y yo preguntaría, ¿qué tanto te das mantenimiento? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a que te dieran un masaje relajante? Porque estás viviendo con dolor de espalda, con problemas en el cuello, en la cabeza, con que te duelen las rodillas y te duele la cadera. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a que te dieran un masaje relajante? Si te sientes, si eres un hombre y quieres ir con hombres, está perfecto. Si eres una mujer, te sientes mejor con mujeres, está perfecto. Hay gente muy buena en lo que hace. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? O mejor, o peor aún, ¿ha sido? ¿Mereces darte mantenimiento? Por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, cada semana, si te lo puedes permitir, pero es importante darnos mantenimiento, ¿sí? Si no sientes nada al hacer estos ejercicios, puede ser que se te dificulta. Aquí nada más hicimos una manera, que es con imaginación, el ejercicio. Hay otras formas, ¿sí? Que son con respiraciones más específicas o pueden ser con contracciones musculares. Cada persona se fluye mejor en unas formas que en otras. Puede ser que la forma para quienes no sintieron nada, la forma de llegar a esa parte inconsciente suya
esa parte corporal es otra, no la que yo manejé. Está bien, ¿sí? Y puede también ser que su vida ha sido tan complicada, tan difícil, que es necesario estar muy bloqueada para seguir funcionando. También puede pasar. Y eso, también es válido, ¿sí? Si te sientes, alguien que se dijo que se sentía sola con los ejercicios, porque hay una parte suya, pues, que no le ha hecho caso. Pues nada más es cuestión de buscar y de ayudarse y insisto, darnos mantenimiento todos. Cuando dice alguien, yo soy un buen compañero, yo estoy suponiendo que esa persona le pregunta a su pareja qué necesita. Porque cuando yo le doy a mi pareja lo que a mí me gusta darle, no sé, por ejemplo, un hombre que le da flores a su esposa, pero a la esposa, porque es visual, pero la esposa, ¿qué tal que sea muy auditiva? Y lo que ocupa es escuchar, te quiero, me gustas, qué bonita te ves, ¿sí? Entonces, está bien darle a la pareja como nosotros queremos darle ese amor. Pero también hay que preguntarle, porque cuando yo amo a mi manera, es la forma en que yo, a mí me satisface hacerlo. Pero si no le pregunto a mi pareja, puede ser que el mensaje no está llegando bien. Lo ideal es que le pregunte, ¿qué quiere? Y también que el otro diga. Porque luego también pasa que, di, si te están preguntando, di lo que quieres, que necesitas, eso va a estar bien, ¿sí? Eso es ser una buena compañera, un buen compañero. Preguntar al otro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita de mí. Sí, adelante. Algunos preguntaron a qué se debe que vieron dos colores. El color tiene que ver con la manera en que aprendimos es una asociación muy personal que le hacemos a nuestras emociones, porque no hay una regla, aunque de pronto encontramos lecturas que incluso dicen que los sueños, si te dicen una piedra significa esto, un río significa aquello, no es así, son formas muy personales. Si yo sueño una piedra y yo me caí, me rompí un diente con la piedra, va a tener un significado para mí diferente de otra persona que recogió unas piedras e hizo una barda muy bonita, muy decorada. Son significados muy personales. Habría que ver qué significado tiene para la persona. Lo que representa emocionalmente para la persona, pero el color no es importante. El color pudo ser indistinto. Incluso yo pude decirles, saquen el aire y denle tal color y de todas maneras les sirve. Lo que importa es que hayan podido pensar en un color cuando lo hicieron el ejercicio, el que fuera. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros en este taller de mujeres que aman demasiado. No será el único, habrá más, estén al pendiente para las demás conferencias, talleres, cursos, igual porque no, si me deja comprometerla desde este momento, algún diplomado, algo más grande, más completo, más extenso. Claro. Sí, por supuesto. De hecho, algo había platicado un poquito con el licenciado Rea. Tuvimos una plática hace un par de días y yo le decía, ¿sabes? A partir de las cosas que las preguntas y cómo se ha manejado lo que ha dicho la gente, yo le proponía un tema que a mí me parece muy importante y así como poner el título que a mí se me ocurrió que pudiera ser y que significa lo que quiero yo transmitir, es la gente feliz no necesita tantos medicamentos. Y ahí abarca todo un mundo de cosas. Y a lo mejor, sí, por lo menos una plática sería muy, muy útil, muy buena, creo yo. Claro que sí, ya por aquí estoy viendo en el chat, en los comentarios, que todos están de acuerdísimo con eso. Entonces,
pues ya vamos organizándolo. Y para eso, y para los que nos están viendo y escuchando, si quieren saber más de lo que vamos a organizar, por favor no se salgan de los grupos de WhatsApp que tenemos o estén al pendiente de las páginas de Guadalajara por la Paz o del gobierno de Guadalajara. Ahí les vamos a estar mandando pues más información, subiéndoles contenido para que estén muy al pendiente. Maestra, de parte del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Secretaría General, tanto del Eje de Mediación, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros siempre es un agrado tenerla y escucharla, gracias, y participar con usted. Y bueno, pues nos estaremos viendo. Este es el cierre del taller. No, les recuerdo, no se salgan de los grupos de WhatsApp. Ahí estaremos mandándoles sus constancias. No registren nada en los comentarios, por favor, ni número de teléfono, ni correo electrónico, todo es en el link que les dejé por ahí. Muchísimas gracias, maestra, nuevamente. Muchas gracias a los participantes del taller, a los que nos escucharon y vieron. Nos estamos viendo y escuchando en otros cursos y conferencias. Muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos, maestra. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.